Ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. El día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la instalación del Olímpico Universitario y agradecerle que nos estén mirando. Ernesto Montes, es un gusto compartir el micrófono. Gracias, artistazo. Es un placer aquí en la inauguración del torneo Agua Patos, Martín. Y bien, Ernesto, el 50 torneo infantil de fútbol al Agua Patos, Ernesto Montes. Cuando llovía hace años, Martín. Imagínate cuántas generaciones de futbolistas, chavos, jóvenes que han, primeramente, como es infantil, estudiado en la Secretaría de Educación Pública, en escuelas privadas, escuelas públicas, y han estado trabajando dentro del marco deportivo del fútbol en este torneo, Ernesto. Sí, sí, Martín, pues mucho nos tocó jugar aquí a mucha gente, nos tocó jugar aquí mucha gente, a toda la gente, jovencitos, hasta ahorita era, aquí andamos todavía, Martín, jugando fútbol. ¿Recuerdas cómo era el primer torneo? Era de 1.20 m, era por estaturas, Ernesto, no era por años, no era por edades, sí. Era por estatura. Ahí en la colonia Mololoa, Martín, ahora ahí hay puras casas, ahí fue el torneo, primer torneo que hizo este muchacho, señor ya fallecido, nuestro amigo Lupillo Olmos. Bueno, así es, Ernesto, y pues es un dato muy interesante, tenemos en pantalla al equipo de Club Provincia que acaba de pasar. Son los mini patos eso, Martín. Los mini patos, Infonavit Los Fresnos, Ernesto Montes. Sí. Ahora tenemos al Deportivo Laguna. Los Fresnos, Laguna. Grandes equipos estos, Martín, muy grandes equipos de chuponcitos. Ernesto, te escuchamos la banda del gobierno del estado, ¿cómo es? Ah, excelente, falta el agua de riñón nomás, ¿no? No, vamos a dejarla por el día de hoy, queremos que todo salga de maravilla y agradecerle a toda la afición que nos está viendo. El equipo de Infonavit Los Sauces, Ernesto. Ahí va mi amigo el negro, ahí con nuestro Pepe. Con Pepe, ¿te acuerdas? Director técnico. Director técnico. Oye, Ernesto, Infonavit Los Sauces es un equipo nuevo. Sí, pues si los haces. No, ya tienen participando en este torneo. ¿Participaron? Sí, es nuevo, me refiero a que es un club muy joven. No tiene mucho tiempo y apenas lo está haciendo en el torneo de la AFEN y ha llevado a todos sus chavitos a la gran calidad del fútbol que han manejado. Sí. Pues aquí están estos muchachos. Ahí viene el equipo de Lobos, mira, con nuestro amigo el Pomper. Así es, el equipo de Lobos. ¿Tiene más Pompi que? No empiezo, Martín. No, ahí viene Tierra. Ah, ¿quién es otro equipo? Equipo Real Nerit. Real Nerit. También otro equipo que participa en este tradicional torneo. Se acerca Club Deportivo Tierra y Libertad, Martín. Con el famosísimo Los Charros. A los dos Charros. Y el gran señor de señores, Don Lino. Don Lino. Una excelente persona, Don Lino. Bien, Ernesto, ¿cómo vamos? Bien, vamos, aquí estamos, aquí en la gran inauguración del equipo del torneo Agua Patos, 50 aniversario, Martín. Un equipo muy tradicional, Ernesto Montes, Lázaro Cárdenas. Ah, Lázaro Cárdenas, que también fueron campeones, también en la Unidad Deportiva AFEN, fueron campeones. Zapata, era lo más. Zapata, casi nadie. Mi amigo Juan Carlos y el jefe de jefes, ahí van. Ahí va el equipo de Log, viene Rielero, ese equipo también. Cuando llovía, Martín, Rieleros. Muy bien, Ernesto, Rieleros. Una generación joven, una generación vieja, pero al final de cuentas están participando. Ahí va, Necaxa, ¿o qué? Son escuela. Nueva Galicia, educación. Ah. Ahí va, este muchacho. Nueva Galicia. Nueva Galicia. Ernesto. Ahí viene otro equipo de Infonavit Los Fresnos, Martín. Infonavit Los Fresnos, Ernesto Montes. Narrador, el día de hoy, pues como te menciono, tenemos en la mesa de honor grandes celebridades y también está presente el día de hoy, Ernesto. Ahí viene el equipo de Dorados de Tepic, mira nomás, Martín. Dorado de Tepic, pero el equipo anterior, ¿qué pasó? Dame, no puedo estar chismeando, Martín, lo vi. Lecheras, Ernesto. Lecheras, ¿ese qué, cuál es? Sigue Escuela. Ay, Dios mío, no alcanzamos a ver. Pero recuerden que las fotos las vamos a tener en la página, Ernesto. Pequeños Guerreros del Subsen, ahí viene, Martín. Ah, otro gran sindicato participando en este torneo, Ernesto. Y bien, Atlético Colonial. Ahí está otro gran equipo.
Ahí viene el Club Deportivo Villas FC. Ernesto, Club Deportivo Ejido, donde tú viviste muchos años. Hice lodo, la rompí ahí, Martín, la rompía. Que ahí robabas bien y bonito. No empieza, Martín. Ahí también fueron campeones ahorita en la Unidad Deportiva AFE, en torneo de Copa, también Ejido. 2007. Club Deportivo Ejido, viene Ejido en categoría 2008, Ernesto. Ahí viene el equipo de rodeo, Martín. Nuestro amigo Oscar. De rodeo. Equipo de rodeo es Ejido del Rodeo, allá yendo por la calle Alaska. Porque antes, pues hubo mucha confusión en el Ejido, y luego era Ejido, pero Ejido el Rodeo. Y ahora quedó mejor como el Rodeo. El rodeo. Ahí viene el equipo. A Gabriel González Ocampo. Tu Rumi. Uki. Ahí va el Gaby. El Gaby, un equipo de lo de la Medo. Donde quiera que participa, hace mucha historia. Es donde sea, hace lodo. Es campeón. De los equipos que llega a la final, ganan, y por ahí cuando peor les va es un segundo lugar, Ernesto. Sí, pero pues sí. Muy buen amigo. Ahí viene otro equipo que es Frenos Poniente. ¿Te acuerdas, Martín, del equipo Frenos Ponientes? ¿Cómo no, Ernesto? Oye, Ernesto, y cuando jugabas tú en ese tradicional torneo del Agua Patos, ¿cómo era? ¿Quién te traía? ¿Quién te dirigía? Pues era un señor, yo no me acuerdo cómo se llamaba el señor, pero era. Ya falleció. El equipo inglés, Ernesto. Inglés, ya. El equipo azul. Y ahora tenemos en pantalla a unos chavalitos. Atlético Nayar, FC. Ernesto, muy bien. Mira los peques, esos peques, ¿quién se dan esos peques? A ellos, ¿qué les interesa el fútbol? Lo que les interesa el convivio, Ernesto. Me hice divertir un rato. Juan José López, pongan a trabajar Gabri. Ese Gabri no trabaja, Juan José. Artistazo. Ahí viene el equipo de La Maquinita. De puro maquinita. No, pues ahí viene uno de sabe dónde y el otro de dónde. Bellavista, era nuestro gran amigo Saúl. El equipo de mis amores. Oye, Ernesto, tuve el placer de entrevistar en los perfiles de la revista al parabólico, al Robert. ¿Tú lo conociste? Sí, cómo no. Ahí viene el equipo Lobos. Y viene el equipo de Lobos. También fueron campeones. Uniformes deportivos. Garo. Ahí están por la Ciudad del Valle, Martín, en la calle Cairo, número 20, Colonia Ciudad del Valle, entre Preparatoria y Bogotá. Nuestro gran amigo Marcos lo atenderá. Uniformes escolares, deportivos, todo de uniforme, Martín. Vayan con el amigazo Marcos. Muy bien, Ernesto. Para el próximo torneo del AFE. Ya no veis gol, Ernesto. A ver, tú léelo. 311-157-79-97. Mi amigo Marcos lo atenderá. Buen precio les va a dar. 20% de descuento, de una vez, Martín. Déjame suelto. Así es, muy bien, Ernesto, ya lo dijiste. Uniformes Garo. Y tenemos aquí la panorámica a todos los equipos que van a participar, Ernesto. Más de 100 equipos van a estar. Sí, más de 100 equipos hay. Aquí, más que pues, muchos es sábado y los papás se van a comer o algo, y no vinieron a la inauguración, pero sí hay equipos aquí. No, pero también comprender, Ernesto Montes, que el sábado muchos de los papás trabajan. Sí, muchos trabajamos también. Aquí nos tienen a nosotros trabajando, Martín. Y un saludo para toda la gente que nos está viendo en Fútbol Tepic, aquí por Facebook. Manden sus mensajes, aquí se los leemos, Martín. Invítenos a los programas también, ¿eh? ¿O no? Sí, que nos invites, que no nos reprochen, Ernesto. Que trabajamos para ustedes y vamos con la ceremonia inicial, Ernesto. No, cayendo, Martín. Vamos a guardar silencio para... Ahorita mi padrino Francisco Salinas es el maestro de ceremonias, Ernesto. A ver si se me pega algo, ¿no? ¿Fue de anillos? Vamos aquí con el saludar. Thank you.
Firmes, Ernesto, pues vemos aquí la bandera y vamos a ver qué sigue a continuación, Ernesto. La técnica número uno fue la banda de guerra, Martín, muy buenos niños, muchachos estos, Que tienen mucho futuro, Ernesto. Sí, cómo no. Vamos ahora a entonar el himno nacional mexicano, déjame, Ernesto. Déjame suelto, Martín. Estar el vido. Le su centro la tierra. Gir del cañón. Patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicano, saldito de guerra, de la tierra pesar el dinero, y de pronto se siente la tierra, el color de tu pueblo. Excelente, Martín, excelente esta la banda de guerra, la técnica número uno. Muy buenos artista, muchachos. Ahora nadie ha comentado nada el día de hoy. ¿Qué pasa con la afición? Vamos a invitarlos que nos comenten, hagan preguntas. Sí, con gusto vamos a tratar de responderla. Y están haciendo la presentación, Ernesto, del 50 aniversario del torneo Al Agua Patos, Ernesto Montes. Pues felicitar a la Secretaría de Educación Pública que hace gala este torneo, Ernesto, porque sin ellos no fuera posible que nuevamente este año hubiera este torneo. Sí, pues a la SEP, al gobierno del estado, que apoyen toda esta juventud, niñez, pues todos esos niños que en vez de andar pues en las calles o algo, están jugando. Pues échenlos porra a los otros, Martín. No, está bien que hagan deportes, muchachos, en vez de que anden haciendo esas cosas. A ver, ¿quién estamos en David Aguilar. David Aguilar, Ernesto Montes, director de la Secretaría de Educación Pública. Ariel Hugo. Ariel Hugo, director del Incofit. Del Incofit, no, muy bien, muy buena personalidad, buena gente, buen tipo. Buen beisbolista, ¿eh? Sí, juega mucho. También le agarraba bien la base y las pelotas y todo. Le gusta mucho. Casi nadie. El dueño de todo. Fútbol de aquí de Nayarit. Fútbol del estado de Nayarit. Ingeniero Wizard. Que esperemos que ya nos mande a hablar, ¿no, Ernesto? Pues a ver. No. Si es pasión que te borre, Martín. Armando Ponce, Ernesto, comandante de la 13ª zona militar. Ahí está, los que cuidan los intereses de todos los nayaritas aquí en el estado de con esta que haya matazón, todos que nos cuiden. Guillermo Adrián Ortega, Ernesto. Vamos a mandar un saludo también a mi
un saludo para mi amigo Lalo Eduardo Jauregui, que estuvo conmigo toda la mañana ahí en AFEN también, asoleándose ese muchacho. Ahí está Lalo. Ahí está la señora, esposa del organizador de este torneo, Lupillo Olmos. Todavía está aquí la señora apoyando el fútbol. Rubén Mercado, échale ganas, artista. Aquí andamos, artistazo, saludos. Saludos, artistazo, gracias, artistazo, aquí estamos, échale ganas. ¿No vas a venir a la jugar? La señora, la dueña. Ahí está. Patos Feos, Ernesto Montes. Ahí está, la dueña, la mera mera. Bueno, Ernesto, birriería Aguilar, Ernesto. Ah, sabrosa la birria esa de chivo y de res y los taquitos. ¿Para cuándo es crudo, Martín? Vamos a ir mañana. Ay, mañana. Mira, la directora técnica, doña Chepi. Ahí está, doña Chepi, la DT, la primer DT que hubo, mujer. ¿Qué es la birria ahí con mi amigo? Ahí está en el mercado de Juan Escutia. Escutia, en el local número 28, Ernesto. Y tienes servicio a domicilio, por si no quieres caminar, Martín, que vaya a tu casa, ahí le marca el número. Aquí en Tepic, Ernesto, aquí sin Tepic, costo. Número. Pero, el número. 311-103-8700 y 311-292-9823. Nuestro amigo Chito les va a mandar la birra a su casa para que ni camine, no te levantes de tu casa, Martín, de tu cama. Domingo a las 8, cuando te levantas bien crudito. Bien crudito, te lleva a tu casa la birra de chivo. No, nuestro amigo. Ay, esa es de allá de. La birra esa viene de allá de. Ay, también. ¿Cómo se llama? La birra viene de Villa de Algo, Nayarit. Allá fue, hay unos sucursales para el Capomo y todo eso allá. Por si quieres, date una vuelta. ¿Dónde? ¿Por qué lado? Allá. Mañana vamos a ir, Ernesto. Mañana hay que ir peñar. Y ahora el licenciado Guillermo Ernesto Montes va a hacer uso del micrófono. A ver qué nos puede mencionar. Crudito, Martín Avidirre, ¿cómo te quería? Ah, chulada, chivo. Vamos a escuchar lo que dice el Guillermo. Buenas tardes. Está agradeciendo que a todos los presentes por estar aquí. Hace 50 años, Ernesto. Ay Dios, ni me digas, Martín, ni me digas. Ahí van los futbolistas, mira. Oye, Ernesto, al término de esta inauguración, ¿quién va a jugar? A ver, pues los Patos Feos. La generación de Patos Feos que más campeón quedó en ese torneo. 25 campeonatos, dicen. Venga, su mala. Eso sí la rompía, Martín. No, pues si era infantil, ¿cuántas veces pues, jugaron? No, yo creo que fueron las mismas generaciones que hicieron. Los hijos de los hijos de los hijos. De los hijos. Los que siempre estuvieron jugando en Patos Feos. ¿Contra quién van a jugar, Ernesto? Contra Montes. Los ex profesionales también, que también jugaron aquí en el torneo de Patos Feos. ¿Viene Ramón Ramírez? Pues dijeron, pues Marcelino Bernal, ya sabes. Pues me la pusieron así, bonita, una mona de seda, no sé si vengan. Pero gratis. Bueno, escuchemos lo que está pasando ahorita con Guillermo. Y viene el profe agradeciendo a la afición nuevamente, que sean bienvenidos a su torneo, 50 años se dice poco, y felicitarlo porque realmente él ha forzado mucho y le ha solicitado al gobierno del estado para que se pueda llevar a cabo nuevamente este torneo, que después llegó a jugarse en la universidad de Ernesto Montes. Ah, también ahí. Ahora ya va a ser en el profe agradeciendo a la afición nuevamente, que sean bienvenidos a su torneo, 50 años se dice poco, y felicitarlo porque el agua al agua patos, nomás que no caiga el agua helada. Forzado mucho y le ha solicitado al gobierno del estado para que se pueda llevar a cabo nuevamente este torneo, que después viene Ernesto, vienen las palabras de Ernesto Montes. Ah, también ahí. Ahora ya va a ser. Es un placer. ¿Y aquí llegó? Ah. Bueno, bienvenida, Reina, la carismática Ochoa. ¿Cómo estás, Reina? Bueno, pues muy bien, Martín. Aquí disfrutando de esos niños, ¿no?
Así es, Reina, pues vamos a al juramento del deportista. La Diana, la Diana, Martín. Este muchacho que jura llevar a cabo todo el reglamento para que este torneo no tenga lastimados ni expulsados. Jugar limpio, que es lo que se quiere merecer. Este niño se llama Luis Jacinto. Vamos a ver qué sea. Los frenos, el muchacho, que niño. Muy buen jugador también, ese muchacho. La rompe, la rompe. Tú fuiste director técnico de selecciones, Nayarita. Ahí anduve. Pues todavía el último campeonato de niños fue obtenido por su pues por mí, Martín. El último fuimos a un torneo nacional y ahí fuimos campeones en la categoría sub-8. Fue la última que ha sido campeón Nayarit de niños. Pues deberías de volver a agarrar un equipo artista para que sigan viniendo los triunfos para acá. Ya me están dando ganas. Y la otra, la última que fui, tercer lugar en Cancún, ciudad de Cancún, Nayarit, en Cancún, Quintana Roo, y fuimos tercer lugar. Sí, Ernesto, no, pues muy buen trabajo has hecho, y ahora ya te despides, pero sigues acá con nosotros, por eso estás ahí con nosotros, porque sabes de fútbol. Pues ahí, mamá, ahí le hago, pero para todo, hay que saber, echarle ganas al fútbol nada más, saberle, para ganar hay que saber ganar. Mira, Ernesto, la directora técnica nos va a decir unas palabras el día de hoy, de Patos Feos. Es raro que haya mujeres técnicas, sean muy contadas, ¿eh? Mujeres, ¿eh? Y buenas para eso. Bueno. Ya en el fútbol femenil ya se da mucho, ¿no? Que sean. Pero en el fútbol varonil es muy difícil, muy complicado. ¿A esa edad, Martín? En ese tiempo, o sea, para que llegues a ser una mujer y de tal magnitud que sepas dirigir algún equipo, pues no se daba mucho. No se daba mucho, pero lo bueno era... Y así el le reconocimiento, Ernesto, para la señora Rocío. Pues qué bueno, ¿no, Ernesto? Yo pienso que es mejor ahorita que después. Ah, no, sí, pues en vida es mejor todo. Ya cuando estás ya en el pozo, ¿ya para qué? O sea, si es aquí que está en vida. Y llega la tristeza para el familiar. Y sí, ahorita sí. Es más alegría, más algarabía de esta parte, de ese reconocimiento. Sí, sí, en vida. Bueno, y también recordarles sobre la revista, Martín. Ah, Ernesto. Hay que invitarlos. Sí, pues, que nos manden mensaje. ¿A cuál? ¿A qué teléfono, Reina? 311-109-27-35. Así es, ahí ya podemos dar fútbol de pie en cualquier transmisión, partido que quieren que estemos ahí presentes, pues ahí vamos a estar acompañándolos. Y con mucho gusto, ¿no? Que manden un mensaje a la página y nos inviten para que vayamos a los partidos, tomar fotos, entrevistas. ¿Y por qué no transmitirles un partido en vivo? Así es, nomás soliciten, amigos. Es fácil y sencillo, que nos manden un mensaje y nosotros les contestamos. El reconocimiento a los profesores que han hecho su trabajo, Ernesto Montes. 30 años, está bien. Asegúramelo de vida, Ernesto. No, ya ni digas, Martín. Saludos a toda esa gente trabajadora por la niñez. Reina, tú que estuviste un momento abajo a nivel de cancha, ¿cómo veías la imagen, la carita de los niños, emocionados, ilusionados, tristes? ¿Cómo los mirabas tú? No, pues la verdad que muy emocionados por estar aquí y pues con un ambiente muy bueno y sobre todo que es muy familiar. Si miramos aquí alrededor de todas las gentes que están aquí, casi está lleno el estadio Santa Tere, que es muy importante, ¿no? El apoyo de los papás que están aquí apoyando a los niños, porque los niños pues son los que hacen delante, lo que se refleja, el apoyo de ellos que está cuando en un partido, lo que hacen en cancha se refleja todo, ¿no, Martín? Y así es el proceso de un buen niño futbolista, porque a veces nada más, ándale, vete con fulano de tal, con tu tía que te lleve, y no es así, Reina, es desde que están chiquitos llevarlos, apoyarlos, hacerles su lonche, que desayunen bien, su agüita, sus zapatitos, el uniforme, que vayan peinaditos, porque pues a veces nomás les gusta ir y de repente no pasa nada, Reina. ¿A quién tenemos en pantalla, Ernesto Montes? Ah, nuestro amigo Leonardo Llantas Las Vías, Martín. ¿Dónde están ubicados las vías? Yo ocupo una llanta, Ernesto, fíjate. Por Colosio, pasando la principal, enfrente del rancho de tu nuevo gobernador. Toño Echeverría. Puro enfrente ahí con su amigo Juan. Vende llantas de todas, ¿eh? Ya. ¿Ya viste ahí? Desde el RIN 13 hasta para tractocamiones y todo. No, pero todo. Tengo un Chevy. Mañana, no, pues de todo, ahí antes de todas, del 13, 14, 15. No, domingo no empieza, Martín, domingo se trabaja. Ah, bueno, entonces el lunes voy a la primerita. Ahí también arregla frenos, bujes, balatas, rótulas, todo lo que es para el carro, Martín.
Boulevard Colosio, número 390, fraccionamiento de Los Limones, en puro enfrente del rancho nuestro próximo gobernador. ¿El número así de teléfono? Ya lo saben. El número de teléfono. El número de teléfono es 181-0352. Así que ya lo sabe, para que marque, si le quedó una llanta o el carro torado, pues pueden ir. Le voy a decir a mi abuelo tiene un tractor. De también vende para el tractor. De todas las llantas vende, la que de sea. De bici, porque yo lo único que tengo es triciclo, ¿eh? De todas, dice, de todas vende. Nuestro amigo Leonardo. Ahí estábamos, Leonardo. Échale ganas, mijo. Esperamos, mi patrón quiere ir por una llanta, dice. Pues cállale de una vez. Oye, Ernesto, regresando un poquito, vamos a levantarnos porque ya es la hora de la inauguración, Ernesto. 5:29 p.m. Da formalmente inaugurado este torneo David Aguilar. Ahí está nuestro amigo. Nuestro amigo David Aguilar dando inicio a este torneo de aguapatos. Ahora sí, irnos a jugar el lunes, Martín. Que nos inviten para ir a tomar la foto, o no nos inviten. Sí, que nos inviten porque es importante. Oye, Ernesto, nomás nosotros nos paramos. Nos llegó la euforia. No, es que nos gusta el fútbol, lo sentimos el fútbol, Martín. Sí. Acuérdate cuando jugabas de niño, acuérdate. A ver, un portero que sea... Bueno, que tenga finta, Ernesto, no le hace que... Oye, Ernesto, importante, siempre cuando haces un equipo estás chico. ¿Y a quién es el que ponen de portero? Al gordito. En la categoría más pequeña, trayendo un buen portero y uno que le pegue fuerte, eres campeón, Martín, ¿eh? Ahí estás todos ahí en la portería, vámonos. Oye, Ernesto, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Eduardo, el Tortón? Eduardo Madrigal. Él decía que por eso es el Tortón, porque ya había un gordito que era el Tortas, entonces no podía haber dos Tortas. Torta de Tortón. Entonces él decía Tortón, y era gordito, él no lo platicó. Y mira, se estira y ya dejó de ser gordito, es un muy buen portero, dos veces mundialista universitario, Ernesto. No, y un saludo para el Tortón, porque sí la rompe el Tortón, sí la rompe. Pero así pasa siempre, ¿no? O sea, que los más gorditos siempre los ponen en la portería, o a veces porque nadie se quiere poner, y terminan poniendo a uno y les gusta. Al último les termina gustando que ellos juegan una posición, no les va muy bien, se ponen en la portería y les agrada. Y la verdad que ser portero sí está difícil porque los entrenan de diferente manera y hacen cosas que no... Ahí está la patada inicial. De nuestro amigo de Virgilar, oye, portero. Oye, pero no pusieron a portero, Ernesto. Sí, ahí está. Soy portero. Sí, pero... trae un uniforme de Iker Casillas. Ahí viene, ese, digo, ese sí es portero. A ver, ¿te parece Boca Negra, Ernesto? Boca Negra. Este sí es portero, ¿eh? Sí, porte. Ya abro mucho los pies, Ernesto. Tira. Buena, portero. Ese sí es portero, Martín. Sí, portero, no como otro. No como otro. Oye, no veo a Sandra. ¿Dónde andará Sandra? Sandra. Acá está Sandrita. Está trabajando. Ya me preocupaba que no me... Que no, está bien, Martín, era. que se vaya, que te deje solo, Martín. Viene. Bueno. No han podido meter gol, Ernesto Montes. ¿Va a haber alguien que pueda meter el gol? No. Voy a decir la verdad, esto nomás se la tiran al portero en las manos ya. Es la verdad. Que metan, que tiran. A ver, porque tienen que ir por él, ¿eh? Ay, ¿eres el portero, Ernesto? ¡Portero! Ese es un portero, Martín. Sí. No como otro. Tiene talento, Ernesto. Ay, ¿por qué las mujeres no? También hay niñas de portera. Ay, la niña también es portera. Ahí va, una, dos. Ahí se desgarra. Viene, prepara, punta, tira. Bien, el aplauso de la afición. La dueña de Patos Feos, Ernesto Montes. Es algo muy significativo para ella. Imagínate lo que le viene a la mente después de tantos años, Ernesto. ¡Este sí la va a meter! ¡Ah! Te dije, Ernesto. Luego tú ves quién le pega. No, estuvo bien aquí todo el torneo de inauguración. Ahora viene el partido, Martín. El partido, Ernesto Montes. El encuentro de fútbol de los Patos Feos. Patos Viejos, ¿ya no? Patos Feos. Y viejo. Generación y viejo también. 81, 79. Puro de allá, de cuando... De cuando Lucía Méndez. Cuando, ¿no? Lucía Méndez. Nah, todavía ni nacías tú, reina. Estabas en la panza. No, todavía ni te hacían, reina. ¿Dónde andaba, reina, todo en ese momento? No, pues con mi papá. Ay, sí, andaba con su papá. Mi papá me cuidaba en ese tiempo. Bueno, Ernesto. Escanerauto, Ernesto. Escanerauto. Ah, mi amigo. Ese apoya el deporte, mi amigo, Venta de escáner, herramienta automotriz en Nayarit. Los mejores equipos de vanguardia, Martínez. Número de teléfono, 311-200-0585. Oye, reina, hay que llevar el carro también ahí, ¿no? Que le hagan un escáner a ver qué está pasando.
Porque de repente yo lo quiero encender y no, no arranca. Ahí con él, vaya, él tiene todo el servicio. Y también tiene página en Facebook para que la busquen en las redes sociales, es Carne Auto Nayarit, así que ahí está para que vayan y un mensajito a la página o algo, o comunicarse al teléfono que le ya ha sido mencionado, ¿no? Este muchacho la rompe para todo el país, a donde sea, pues te mando, bueno, tu envío. Ernesto, ya están saliendo los equipos. Ahí va el equipo de Real Nayarit, nuestro amigo Javier. Y la gente se está empezando a retirar también. Ya se va a retirar. Infonavit Los Frenos. Ahí viene también. Pequeños Guerreros del Subte. Ahí viene también. ¡Ah, tu colonia! ¡A tu colonia, reina! ¡Tierra Libertad! De los barrios altos de Tierra y Libertad, ¿verdad? Pues, ¿qué te puedo decir yo? Los Sauces también. Zapata. Ya se hicieron bolas ahí. Rodeo. Ahorita lo que quieren es irse a comer después de No han comido, no han comido estos muchachos. Una tarde pesadita para ellos, ¿no, artista? Sí, porque desde rato ellos en la caravana, y todo. Llegaron en caravana, llegan y todavía los detienen poquito afuera para irlos acomodando y diciéndoles cómo va a estar aquí. Lo bueno que no llovió, Martín. Ernesto, marisco la mojarra, Ernesto. ¡Ay, marisquito! Está con la cruda que traigo, Martín. Hay que ir ahí en Panadí Los Frenos. Ah, marisquito ahí tiene pescado zarandeado. Aguachiles, pulpo, ostión, una tostada de ceviche. Ah, no, ni digas, Martín, ni digas con esta malilla que traigo, Martín. Ay, Ernesto. Ay, para curarnos a gusto ahí. ¿En qué lugar se encuentra? Ahí nos la curamos a gusto, Martín. Calle Samaria, en la colonia Provincia, cerca de Infonavit Los Fresnos. Así hay que ya un lo costadito de los departamentos. Sí, tiene una promoción, Martín, del ceviche de pescado. Nuestro amigo tiene una promoción. ¡Ay, qué promociones hay! ¿Qué promoción tiene, Ernesto? No, ya no. Pescado, a ver, ya va. Oye, Ernesto, ahora no hubo madrina. Un kilo de ceviche, de pescado, reina, gratis. Ah, no, gratis. Un kilo no. De ceviche con verdura, salsa y un paquete de tostadas de 30, una coca de litro y medio por tan solo. Adivinen cuánto, está ¿cuánto? Regalado. A ver, yo creo que unos 85 pesos. Oye, Martín, con eso comemos. Un kilo de ceviche. Fácil, con unos 4 o 5 desahogados. Tostadas y su coca. 85 pesos, la verdad es que está muy bien. Hay que ir. Sí. Yo pensé que iba unos 150. Sí, porque vas ahí y te comes una tostada, 10 pesos la tostada. La mitad de precio. Sí, no, chulada, nuestro amigo. Está tirando su negocio por la puerta y por la ventana y todo, Martín. Oye, Ernesto, muy bien, pues felicitar a Marisco La Mojarra y agradecer a los que nos está apoyando. El día de hoy, Ernesto, ¿quiénes van a ser los indicados de pitar este torneo, el torneo del Agua Patos? ¿Qué colegio? Pues, el colegio de... ¿Dónde estás tú, no? No, no. ¿Ya no estás ahí? No, ya no, ya me corrieron de ahí, Martín, por Chapulín. Por Chapulín. ¿Por Chapulín que al colegio tú? No, ya tienes ganas ahora de hablar, artista, ¿qué está pasando? A ver. No he desayunado, Martín. Lo vemos muy frustrado. Ahorita, marisco, la mojarra, estamos ahí. ¿Qué más tenemos, Daniel? Ahí mismo. ¿Qué más tenemos? ¿Ya es todo? No he desayunado. La revista digital, Ernesto, ¿qué puedes...? Es gratis, ¿no? Pues es gratis eso. ¿A qué número hay que marcar? Digital, totalmente gratis al número 311-109-2735 y 311-265-9971. Así que ahí están los números apareciendo en pantalla para que manden su mensajito y les llegue la revista, el cual que contiene la revista digital, artista. Todas las programaciones de fútbol aquí en el estado de Nayarit y del estado, no, del municipio y parte de fuera de Tepic. Viene el talento nayarita, viene el perfiles de los jugadores que la rompieron bien. También vienen perfiles. ¿Y qué más, Martín? Los torneos de barrio, ¿no? Torneos de barrio, pues ya, programación, vienen notas. Notas deportivas. Y ahora que se presenta este torneo, pues también a agregarlo a que los papás tengan su revista digital en su teléfono para que puedan ver qué día y a qué hora pueden jugar los pequeñitos, ¿no? Sí, vamos así a... Así es. Oye, Ernesto, fíjate que estábamos pensando... Hay ocasiones que no podemos ir a cubrir todos los partidos y en realidad hay muchísimas canchas, hay muchísimos partidos, viernes, sábado, domingo, a veces hasta los miércoles. Y entre semana están los de barrio. Los de barrios también, así es, reina. Pero vamos a hacer algo. ¿Qué te parece que la gente nos mande las fotografías de su equipo, que se la tomen y que nos manden un mensaje en WhatsApp y nosotros los vamos a publicar, que nos digan qué equipo, en qué torneo están participando? Y así nosotros se las hacemos llegar para que la gente sepa, los más de 14,000 seguidores, sepan que ustedes tienen un equipo en Nayarit, ¿por qué no? Ah, sí, entonces hay que hacer eso, a invitar a toda la gente de futbolera aquí del estado de Nayarit, que nos manden la foto por un mensaje,
la foto de su equipo y que nos dé los datos, qué equipo es y todo, para poder cubrir todos los campos, todas las fotos, porque yo no puedo solo, Martín. No podemos, Ernesto, y vamos a darles un plus, les vamos a agregar nuestra marca de agua, nuestro logotipo. Chulada, entonces ya toda la gente, Reina, que nos mande la foto a la de tierra, que te hablan, que te manden la foto a la página mejor, dile, Reina. Así es, que manden la página, que manden la foto a la página de Fútbol Tepic. ¿El 11 inicial, Martín? Pues el 11. El 11 inicial. O todas juntas, una foto de todas juntas. Claro. Mira, Reina, vamos con los saludos. Ahí alguien nos está escribiendo. Ray González nos dice: vamos, pequeños guerreros. Así que aquí está Ray González apoyándonos desde su casa por las redes sociales. Y también Alain nos dice: Mariscos La Mojarra presente. Saludos, amigos, esperamos. Así que para que vayan a los Mariscos La Mojarra. A Marisquitos. Ya dijimos al artista, dijimos que. El kilo de ceviche de pescado, 85. Hoy con eso comemos, Martín, Reina. El kilo de ceviche, 30 tostadas y más aparte, una coca de litro y medio. Ahí, por 85. Pues regalado. Está regalado, la verdad. Así que si tú vas y te compras dos paquetes, la verdad quedas muy más que satisfecho, ¿no? Ah, no, pues yo con unas 12 tostadas, 13 tostadas, 14 tostadas me como yo. Pero como somos varios, nosotros vamos a comprar dos paquetes, artista. Dos paquetes. Y la verdad que es algo bien bonito, yo que como tú lo comentabas, Martín, que estaba abajo y pasaba y los niños con una ilusión, y luego la banda y ellos bailando, ellos sonriendo, los papás cuando salían los niños con el banderín a todo pulmón gritándole y aventando la porra del equipo que estaba pasando por ese momento. Y la verdad que muy bonito, y a esperar al siguiente, ¿qué equipos son los que van a jugar ahorita aquí en la cancha de Santa Tere? Reina, en un momento va a jugar el equipo de Patos Feos, Ernesto. Ellos ganaron más de 25 veces, quedaron campeones, fueron generaciones, obviamente, contra ex profesionales que jugaron en el torneo de la UA Patos. O sea que es un partido muy interesante. Sí, vamos a ir a unos breves comerciales, Ernesto. Yo les diré a qué horas Dani nos dirá, pero está interesante este partido, Ernesto. ¿Por qué no recordar es vivir? Sí, vamos a comerciales, ahorita tomamos un refresquito o algo para volver al encuentro de los Patos Feos. ¿Cómo que jugadores más o menos tienen contemplados que vayan a estar en este partido? Bueno, yo veo a los Picochos. A los Picochos, veo a Eduardo Osvaldo. Pues Picocho soy Picocho yo, empieza, Martín, empieza Picocho de goloso, estoy Martín. Muy lejos, artista. Tenemos a Eduardo Osvaldo, portero de Lázaro Cárdenas, que en sus tiempos de mozo, pues fue Pato Feo, Ernesto, todavía, nada más que ya no es Pato. Ya no es Pato. Nada, ¿cómo crees? Un saludo para el gran Edward. A todos. Oye, artista, ahí contigo. Viene Besley, herida nomás. Uy. Uy, con aquellos años, Martín. Cuando yo todavía ni jugaba, es más, yo ni sabía pegar el balón a esa edad. Hacer la invitación a que se vengan aquí al Estadio Santa Tere para que disfruten de este partido, que es totalmente gratis la entrada, ¿no? Al Estadio Santa Teresita es totalmente gratis, así que se vengan a invitarlos a que pasen un momento agradable y pues como tú dices, recordarlo. Bueno, Ernesto, ¿a dónde vamos a ir en este momento, Reina? Vámonos. Nos vamos a ir a unos comerciales y en unos momentos más volvemos. 2 minutos más y volvemos con esta transmisión. Que nos sigan escuchando y viendo. No se vayan, artistazos. Aquí te venimos. No se vayan, artistazos. Para que disfruten de este partido que es totalmente gratis. La entrada, ¿no?, al Estadio Santa Teresita es totalmente gratis. Así que se vengan a invitarlos a que pasen un momento agradable y pues como tú dices. Silver, una tienda de prestigio y calidad en cada uno de sus productos que ofrecemos al público, tales como uniformes económicos y de la marca Silver, uniformes clones o réplicas, pants deportivos, licras y medias, ropa para otros deportes como básquetbol y voleibol. También cuenta con el material deportivo necesario como balones, platos, guantes y casacas. Ven y conócenos. Nos encontramos en Privada Aviación número 9, a un costado del campo de fútbol Real Provincia, en Tepic, Nayarit. O llámanos al 311-228-71 y pregunta por nuestros buenos precios. Te esperamos. Tienda Silver es para ti. Estamos aquí en Autoparte Ramón para comentar que tenemos refacciones para todo tipo de autos, sea autos de gasolina o diésel. Contamos con motores para Subaru, baterías, aceites de todo tipo, cubetas en aceite. Contamos con taller mecánico, tenemos servicio a domicilio.
Estamos ubicados en calle Olmos número 181, Colonia Los Sauces, aquí en Tepic, Nayarit. En la compra del aceite y su filtro, aquí tenemos en promoción el cambio gratis. Y como siempre, pues Autoparte Ramón apoyando al deporte y a los niños deportistas. Los esperamos en Autoparte Ramón. Mi nombre es Marco Antonio Saldaña, soy responsable del taller mecánico Saldaña. Estamos ubicados aquí en calle Miguel Ebrija 306, en la colonia Caminera. Estamos entre Juan Ramos y Vicente Suárez. Estamos ofreciendo reparación de motores, servicio de clutch, cambio de clutch, servicio de frenos, servicio de suspensión y todo lo referente a lo mecánico. Cualquier falla que tenga, contamos con escáner para detectar cualquier falla por ahí que tenga su vehículo. Por ahí si se les presenta un problema en su casa, tengo servicio a domicilio. Llámeme y con mucho gusto vamos y lo auxiliamos. Mi teléfono es 311-103-5617. Y si ves este anuncio en Fútbol Tepic, te hacemos un 10% de descuento. Estamos para servirle, los espera aquí su amigo el Toñeque. Y bien, Reina, pues regresamos aquí nuevamente al Olímpico Santa Teresita. ¿Cómo ves? Se ha retrasado un poquito el encuentro y ya al parecer ya están los dos equipos, Reina. ¿El equipo rojo? ¿Quiénes son el equipo rojo? Ex profesionales, Martín. Bueno, pues a ver cómo se pone ese encuentro y ansiosos, ¿no? Por esperar el partido y a ver qué tal se da el resultado. Oye, Reina, estaba viendo el equipo blanco, son los patos feos, una generación, ya lo mencionábamos, del 78 al 83. Fíjate que tienen muy bonito uniforme, un uniforme blanco con números, número negro, chor negro y media blanca. Pues está sencillo el uniforme, pero luce muy bien, ¿no? Porque ya ves que hay uniformes que tienen muchos patrocinadores y la. Como el de Chivas, como el de la América. Ay, no empieces. Oye, la del PRI, traía ahí, en la camisa. Oye, Ernesto, estábamos hablando de los uniformes, el equipo rojo, mira, del Manchester United, un uniforme muy bonito, Adidas. Ahí está. Oye, yo ni para el torneo puedo conseguir uno de esos, ahora imagínate, para un partidito nomás. Uy, Martín, oye, estos muchachos, mira, pulimos amigos. ¿Quién crees que tratas? Verlos como la calidad de uniforme, porque uno son Adidas y el otro, ¿qué marca es? Es marca Silver. Silver. Invitarlos a que pasen a la tienda de Silver, que está a un costado de la cancha. De la cancha la Provi y haga su pedido de uniformes, sus paquetes. La verdad que los uniformes se encuentran muy bien. Sí, es una buena calidad. Hay de todos tipos, económicos, medios y buenos, que te duran hasta 5 años, ¿eh? Sí, o sea, el precio varía, depende a la tela que vayan a agarrar. Por ejemplo, si van a la tela de la Veracruz y Puebla, ahí es más barato, no, o más caro. No, de esa tela no. De la calidad, de la calidad. Y lo mantienen en carrera de niños, chiquito, carrera de niños. De una vez, Ernesto, vamos a las carreritas. De cabellera, Martín, van a jugar de cabellera. Las parejas, Ernesto Montes. En sus marcas. Listos. Una. No se animan. En sus marcas, todos abajo. Fuera. Ahí vienen. Mira. Arrancan. Mira, ganó, se andaba cayendo. Hasta el estorbo. ¿Hasta dónde era Ernesto? Pues ya no sé, se fue, ya está allá. Vámonos, hasta la mesa se fueron. La mesa. Es que la organizadora le dijo una cosa y el que quedó campeón dijo otra. No hubo comunicación, si no hubieran ganado, ¿eh? También Norma Estela aquí está muy presente con los comentarios que nos dice. Ay, chulo, solito te estás balanconeando. No seas tan comelón, mi vida. Así que ese es para ti, artista, ¿eh? Norma nos dice otro comentario. ¿Qué es lo que nos dice, Martín? Ah, Ernesto, ya tienes una marisqueada, ¿eh, artista?
chulada. Y a nuestro equipo, así que somos nosotros. Ah, y a tu equipo. Tenemos. Ah, excelente. ¿Ahorita de una vez? ¿O mañana tempranito? Norma, contéstanos ahorita mismo, porque terminando de aquí nos podemos ir, ¿eh? Hace hambre, Norma. Muchas gracias por tus saludos, por seguirnos siempre, por los comentarios. Y vamos ahora con uniformes Garo, Ernesto. Ah, uniformes escolares y deportivos. Uniformes Garo con mi amigo Marcos. También le gusta mucho el fútbol a este muchacho. Ahí está por la avenida Cairo. Oye, Ernesto, se me hace que vamos a ir a un breve corte y luego regresamos al partido de Patos Feos contra ex profesionales Patos Feos. ¿Cómo ves, Ernesto? Hay que seguirle, Martín, aquí en Acotorredo con la gente. Aquí que se vea, que la gente no se vaya, la gente. Hay que invitar a un chiquito de los que están aquí para preguntarle sobre la inauguración, ¿no les parece? Uniformes deportivos. Garo. Garo, así que ya lo sabe, el teléfono 311-157-7997. ¿En dónde está ubicado? El Cairo número 20, Colonia Ciudad del Valle, entre Avenida Preparatoria y Bogotá. Así que ya Bogotá, sabe. Bogotá. Bogotá, bueno, pues ahí dice Bogotá. ¿Qué le falta el acento o qué? Le faltó el acento. Error de ojo, es error, un error de ojo. Error de dedo. Y luego además salió una publicación en Facebook que no pasa nada. Que la ortografía no te hacía menos inteligente. Ah, no, pues no pasa nada. Al contrario, te hacía más inteligente porque... Ahí vayan con mi amigo Marcos, ahí los va a atender. Hasta un descuento le va a hacer también, yo pienso. Un descuentillo. Así es, invitados a que vayan a El Garo. Y pues, Norma, seguimos esperando aquí tu respuesta de la la marisqueada, porque la verdad es que sí tenemos hambre, no hemos comido. Tenemos aquí desde las 3 de la tarde esperando y acomodando cámaras y demás para que se haga esta transmisión en vivo, ¿no, Martín? Acomodando cámaras, nomás una. Esa reina. No, está bien, vamos a esperar ahorita el partido. Y un saludo para toda la gente que nos quiere y a la que no nos quiere también, Ernesto Montes. Ya está saliendo, mira, hay que hablarles a un chiquito para preguntarle sobre el torneo de aguapatos. Sobre el torneo de aguapatos, sí, Martino. O un papá que está aquí cerca para que nos platique la experiencia que han tenido sobre este torneo como padres de familia y a un jugador, ¿no? Hay que buscar un chiquitín por aquí cerca o a un padre de familia que quiera. No lo quieren esos muchachos, Martín, no quieren los niños. Pues tú hablas, oye, Martín. Ernesto Montes, Amaury Ponce, aquí está presente, ¿eh? ¿A poco sí? Es un gran detalle de su parte, Amaury Ponce con el equipo blanco, mira, saludando a toda la gente. A tu amiguísimo Donny, el Amaury Ponce, saludando y haciendo acto de presencia con los grandes patos feos, Ernesto Montes. Sí, fíjate. Me hubiera traído mis cosas para haber jugado, Ernesto. Sí, te hubieras traído, yo también me hubiera venido a jugar un rato, Martín. Te digo que el domingo fui a jugar y me lesioné, Martín. No, ya estás de la gente. ¿Por qué se pone casaca? Saca la hamburguesa, artista. El uniforme no es parecido, Martín. Lo que pasa que... Por los patitos. No se completó el equipo rojo y como no trae uniforme, para que no se vaya a confundir con el equipo blanco. Ahí lo ideal hubiera sido que le hubieran prestado una camisa roja, Reina. Así es. Por eso que yo digo, ahí el dilema de decir por qué se ponen una casaca si yo los veo uniformados, pero pues ya me lo acabas de comentar tú. No se alista estos muchachos, Martín. Se va a ir la luz, Martín. Aquí no le va a prender la luz a estos muchachos, estos jovencitos. Esperando que se inicie el partido ya, Martín. Se va a hacer un protocolo, Renzo Montes, al parecer, para que los dos equipos entren en la cancha. Fíjate que hay poquita afición, los familiares, pues que es lo que más interesa. Y pues la afición que nos está viendo, Reina, ¿cuántos nos están viendo? Saca el destacado, 29 artistas, mucha gente que nos está siguiendo. Está bien, pues a esta hora la gente está viendo, está descansando, está haciendo... La novela. Ah, no, es sábado, ahora no hay novelas. Ay, ando perdida, yo no sé ni qué día vivo. Ah, Reina, andas peda. Bueno, pues es que ahora es sábado, es día de estar con la familia, de salir a comer, de que llevan a los chiquitines a la loma, que demás, ¿no? Sí, es familiar, domingo final, nosotros trabajando aquí con nuestro amigo Martín. Están viendo el Chapo, la serie de Net. Ah, está buena esa serie, ¿eh?
¿Ya la viste? La del sí. Chema, esa es la chida. Esa es la chida, ya está de moda. Sandra veía la piloto. Ay, no, la piloto ni es la novela. Ni pero ya la vio ella, ya se la requemó, dice. Ni las invoques. Ernesto. Ernesto, a ver, ¿qué pasa? ¿A quién tenemos en el terreno de juego? Mira, está el Picocho. ¿La lista? ¿Tiene la lista ahí? No, la tenía, me la pidieron prestada y ya no regresó, Ernesto. Ah, ¿cómo? A ver, deja, voy por la lista. No, pues llevaron la lista, todos los muchachos que iban a jugar. Pues ahí, Martina, al que conozcas, ahí Martín, más o menos, de izquierda pues a derecha. Mira, de izquierda a derecha, Chabelito, ahí está Chabelito, gran defensa central. Tenemos a Iván Pulido, a Paco, cabeza de huevo. ¿Por qué dices así, Martín? Pues así le decíamos, yo me tocó jugar con él, compartimos canchas en la prepa. Ah, bueno. Muy buen jugador, ¿eh? Ah, muy, sí, sí. Un tocó, chavo de... Me tocó jugar en contra de él también. Y metía buenos pases. También tenemos pues a dos que tres invitados de ahí de la porra, al Frijolito, zapatos anaranjados fluorescentes, y pues Julio Agosto. Tenemos también otro central que jugó en el Deportivo Tepic, a Owen, el delantero del Manchester United. Tira, Ernesto. Caray. El peloncito, ¿ya lo viste? Sí, lo miré, Owen. Owen. Y del lado izquierdo tenemos a Edson de Picocho, al segundo no lo ubico, el tercero es el portero, el Edward Osvaldo. El que está a su costado izquierdo en su pantalla es Sergio Amauri Ponce. Muchacho. Nayarita, jugador en Toluca. La rompió bien. Tenemos a enseguida a Picocho, el mayor, el gran Picocho. Al otro moreno no lo ubico. Tenemos a Mazatl, un delantero, chaparrito, que retiene el balón, campeón en Quinta Los Zapotes. Tenemos a, no sé quién sea, el otro tampoco. Tenemos el número 20, es hermano de Juan Estrada Nodal, que jugara en el Deportivo Tepic, aquella generación que la rompía en el Nicolás Álvarez Ortega. Tenemos a Kiki, tu amigo Ernesto. Amigazo de Kiki. Y por último, antes... Se le ve la hamburguesa, Martín, ¿ya viste? Kiki, baja la hamburguesa, Kiki. Para que baje. Que baje la... Burger. Bien, Ernesto, y tenemos al penúltimo, es Bessler. Un lateral que jugara en Jersey United. Oye, vamos a escuchar quiénes están. Al Toño. Toño Roque. Vas a tener que ir. Hey. Ernesto, mañana voy a ir a comer. ¿Dónde me recomiendas? Ah, ¿vas a andar crudo mañana? Algo. Ay, no te quieres levantar. No. No te levantes. A tu... Birrería Aguilar, servicio a domicilio, para que no te levantes, ¿eh? Para que... Una de chivo, la... Oye, una de chivo, Martín. Le voy a mandar la llave, para que... Ahí va a estar Sandra, que, a ver si va a dejar que entre. Para que te haya chivo, no, que te lleve la birra de chivo, la Martín, de no empieces mal. ¿Y dónde están ubicados? Sin costo, en la llevada a la Tepic, a la cantera. ¿Cobran? No, yo creo que sí, está lejos. Pero ahí están ubicados en el mercado Juan Escutia. Ahí está la zapatería, por los huicholes, en la primer puerta del primer negocio. Ahí conmigo. Ah, ya sé. Chito, ese muchacho es de finca residencial. El número telefónico. Ya metiste gol, Ernesto Montes. 311-103-8300 y 311-292-9823. Ahí está apareciendo en la pantalla para que vayan y se deleiten el paladar con esta birria, ¿no? Hay que ir, ¿no? Mañana. Hay que darle un repasón mañana. Chito, mañana vamos a andar crudo. Vamos a ir a una de chivito, un caldito ahí calentito. Con tortillas, Martín. Oye, Ernesto, están haciendo la presentación de Mauri Ponce. ¡Bravo! Ahí está. Aplaudan. Aplaude, Martín. De 8 a 4 de la tarde va a estar abierto ahí, está abierto la birria. Ya con esta hambre yo me hace cosquilla la tripa. Cerrado, ya pasan de las 4, sí, artista. Sí, Oye, si no veo peor servicio a domicilio aquí a mi amigo. A Chito le había dicho que trajera que es birria aquí a domicilio, pero ya cerraron. Ya, para la otra, nos quedamos con las ganas. Por la calle Veracruz, ahí están los huicholes, ahí en la primer puerta, la primera entrada está la birria. Esa viene de allá de extranjera, esa birria, de Vidalgo, de aquel rumbo, allá. Está buenísima, artista. Ya. Pues mañana vamos. Mañana vamos a dar un paso.
Pero no, bien, te está lloviendo, artista. Está lloviendo, agua. Imagínate, hace rato me eché una con papas. No manches. Ay, no. Es artista. Pero no pasa nada, artista. No, hay otros que le meten otra cosa y no pasa nada. ¿Qué nos espera este partido, Martín? A ver. La verdad, se espera buen fútbol. Todos saben pegar el balón. Ya es ventaja que todos le sepan pegar el balón. Y lo mejor, que va a haber goles, Ernesto Montes. Ojalá que haya goles aquí, la gente, los muchachos. Que no le hagan que al 0-0, que nada, que haya goles. Que haya golecito, Reina. Que haya caña. No, empiece, Reina. Sí, con todo, ¿va? No, fíjate que en estos partidos no se golpean. No. Se cuidan mucho porque es un convivio familiar. Y terminando, ¿a dónde, Ernesto? A la marisqueada con nuestra amiga... Monroy, Norma Monroy. Un repasón mañana, ¿no? También, ¿no? Bueno, el repasón ahora todo saludado y nosotros. Nosotros nos vamos a la marisqueada. Está la foto oficial. La foto oficial. ¡Listas! Esa foto vale oro, ¿eh? Vale oro esa foto. A ver, regálame una foto. Ahí va esa foto. Martín, quiero esa, la mejor foto, Martín. Ya se movieron, ¿ah? ¿Eh? A ver si nos ven este muchacho. Mira, toma esa, vale más que igual. Pues si bajan y le dicen. Ve, toma, ve, que te pongan para nosotros. Ve, por ahí, dale, dile. Corre. Miren el artista, dile. Güey, la foto ya, no, de aquí la tomamos con el. Y viene el artista, le gusta trabajar, ahí salió en pantalla. Pues qué bien, muy poca gente como esa. Y le mandaron un saludo al artista, mi Gaby. A ver, acércate, Gabri, con nosotros un poquito. Y platícanos tú como DT del torneo de Aguapatos, ¿cómo es que lo has vivido? No quiere, se cotizó. Se cotizó el Gaby. No quiere ganar, no va a salir en pantalla, no vas a hablar. Y bien, pues le pedimos la... Ya se están acomodando para la foto, si no se hicieron caso. ¿Ya? Fíjate el poder que tiene el artista desde aquí. Hizo que se formaran para la foto oficial de fútbol Tepic. Son golosos, Martín, son golosos. Les gusta salir en fotos la gente. Y fíjate que tu frase es acertada, ¿eh? Artistas. Sí, pues ellos son los artistazos, ellos. Mira. ¡Foto! Dile que les diga aquello, que también se formen. Ya se fueron para allá aquellos. Nada, aquellos están hartos de fotos, aquellos, Martín. Ya toda su vida iban a jugar en el... En el Nicolás Álvarez Ortega. ¿Qué mañana? Aquí está Gabri, Shakira. Ya, no quiere, dice que es corita, huichol. ¿A poco eres corita? ¿Qué esperas mañana del partido de la semifinal? Ven, pues. Ándale, pareja. Vente, pareja, ven. Dormían juntos estos dos amigos, ¿no? ¿Eh? Este vive de noche, era. Se lo van llevando de sueño, no. ¡Oilo! Gaby. Yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que les dices? Un gustazo. Tenemos a Gaby, director técnico del equipo, lo de la Medo. Un segundo, arrancamos, Ernesto. Arrancamos el encuentro de exprofesionales contra patos feos. Ex patos contra otros patos. Puros patos hay ahí. Oye, Gaby, ven. Entonces, tenemos aquí a Gaby, director técnico del equipo de la Medo, Ernesto Montes. ¿Qué es lo que le dices a tu equipo antes de que salgan a ganar? Porque al parecer van invictos. Pues que le echen muchas ganas y dejen todo en la cancha. ¿Así, bien motivados? Pues sí. ¿Es lo único que les dices? No, pues les digo más cosas, o sea, de que su posición y pues quién es el rival, pues, que tienen que marcarlo, quién es el jugador clave. Pues hasta ahorita me está yendo bien con ese equipo, esa categoría 2005-2006, que es la infantil mayor. Y pues espero y pasemos a la final de liga, ya estamos en la final de copa. Muy bien, y mi Gaby, pues bien, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo y pues no decaigas, sigue con tu trabajo, sigue los Oye, chavos, Gabri, somos las generaciones. ¿Cuántas categorías tienes aquí en el torneo de Aguapatos, metiste? 6 categorías, mini patos,
patos medianos, patos grandes y patos extra grandes. De patos grandes dos y de patos extra grandes otras dos. Vamos, que bueno, Gabriel, que metas, apoyes a los niños y los niños hagan deporte, más que nada no anden de vagos en las calles, sean en vacaciones. Así es, alejarlos pues de andar de vagos o en la vagancia o en alguna drogadicción, y se dediquen al deporte y se vayan por el camino del bien. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, y mucho éxito, mijo. Gracias. Somos cinco los que estamos viendo. Gracias a ustedes. Gracias. Felicidades, Fútbol Tepic. Todo, Gabi, gracias. Y al artista. Ah, gracias, Gabi. Te mereces una coca, Gabris. Ya está mi Gabriel, ¿eh? Que le vaya bien. Que te vaya bien. Dale, Harry, que te vaya bien, Harry. Gracias. Dale, pues. Gracias. Y bien, Ernesto, regresamos al partido entre Patos Feos Blancos contra Patos Feos Rojos. Y vemos bien que Mazat todavía sigue repartiendo el queso. Viene con Kike en media cancha. Ahora viene este Picocho un poquito pasadito, pero el toque no se olvida, Ernesto, su hermano Edson. Se mete para que viene la saga defensiva del equipo naranja. Viene con Paco, pisa el balón, pero va para atrás con Chabelito quiere hacer un recorte en media cancha. Va para atrás con este muchacho Moreno, pero se sube la moto, ese sí trae moto, Ernesto, pero fue la banda. Se abrió demasiado. Pero tiene el apoyo de parte de este número y se levanta la cara, Mauri, va a mandar el centro a Mauri Ponce. Ah, ese trae toda la escarcha en el refrigerador, Ernesto. Viene Estrada Nodal, pero el balón queda rando para Mazatla, el equipo blanco dominante del balón y del esférico. Pero viene Frijolito del Mirador, viene para Iván Pulido. Machaca el balón para que no hay baloneros, Ernesto. Que ve por el balón, artistazo Pulido, ve por el balón. Que vaya y allá se quede. Allá que se quede, ya el balón. Lo aventaste a la calle, Martín, mira. Ah, sí, un balonero allá era. Ya llegó, ya tenemos con el número uno, Ernesto. Pues no tenemos los nombres a los que conocemos, nosotros que somos futboleros, Ernesto, es lo que le podemos dar. Así es que, amigos, recuerden que nosotros trabajamos para ustedes y ustedes para que puedan verse sus fotos, sus noticias, sus entrevistas. Viene el balón aquí en media cancha, Edson el Picocho con el número 17, viene para el zurdo La Chora, Estrada Nodal, viene el balón a media cancha que recupera Julio Agosto, Ernesto, salió, balón fuera. Salió Martín, a esta edad ya no hay que meter chapuz a esta edad, Martín, ya. Ya eso le hicimos muchos años, ya ahorita no, hay que jugar limpio. Oye, Ernesto, ¿qué te parece? Estamos haciendo una cascarita. Amigos de Fútbol Tepic contra, pues a ver si nos quieren jugar un partido los campeoncitos de 40 y más, a ver si es cierto que traen chocolate. Les ganamos, Martín, no van a querer, les ganamos. No, a lo mejor nos ganan, Ernesto. Ya agarraron puro panzón, Martín, ya vi las fotos. No, pero fíjate que es bueno, honestamente yo... muy pocos equipos quedan campeones. Ah, no, sí, pues muy pocos, tenemos años sin ser campeones. Entonces, pues, a veces quieren, se le avientan. Para acordarme de los viejos los años mozos. Oye, artista, ese número 16 es Amaury Ponce. ¿Sí? Porque ese ahorita es. No apareció, ahorita que le pegó. Pues ya se le fueron sus años también, Martín, ya se le fueron. Oye, Ernesto, vimos a Claudio Suárez hace unas semanas y todavía le pegaba bien el balón. Claudio Suárez, Tilón Chávez, Gustavo Nápoles. Viene Toñito, no se le va el balón de la área grande, Ernesto, y viene el equipo anaranjado con parte de Chabelito para este arquero que se tuvo que hacer en este momento porque no traían este güero. Viene el balón para atrás con el Frijolito del Mirador, nuevamente Toño, levanta la cara, tiene, no va a la marca, no le va a apretar. Viene Chabelito, este sí tiene con queso, va para el güero Owen levanta la cara, recorre 3, 4, 5, 10 metros, le pide Iván Pulido, recepciona, muestra el talento que tienen sus pies para este chamaco que acaba de ingresar, pelea a todas. Viene Ernesto, el partido de media cancha, un partido pues de amigos, no hay nada que pelear, no hay nada que mostrar, las esposas de los jugadores están aquí presentes. Tantos años, tantas canchas, tantos partidos que han estado con ellos, Ernesto. Sí, vamos ahora a los mariscos La Mojarra, Martín. Ah, mariscos La Mojarra, Ernesto. ¿Crudo, Martín? No, nosotros no piseamos. Pues sí, cómo no. Y de solo, Ernesto, se viene el equipo Paquito, no. Pero bien, recupera el equipo blanco con parte de Amaury Ponce. Mariscos La Mojarra, Ernesto. Pescados arandeados, molcajetes, tostada de ceviche, de camarón, pulpo, y etc. Todo lo que sea marisco, pescados arandeados, ostiones, patas de mula, todo, Martín. Aparte tiene un kilo de ceviche, pescado, tostadas, refresco por 85 pesos, verdura, todo regalado con nuestro amigo Alain de Marisco La Mojarra, calle Samaria, número 3, Colonia, Hermosa Provincia. Hermosa Provincia. Teléfono 311-120
Ya se me fue. Bueno, ahí lo pueden regresar, rebobinar. Viene Kiki, mira, se sube a la moto, llegó la de la muerte. ¡Ah! Eso pasa en medio de las piernas, Ernesto Montes. Solo se le pasó a este muchacho, Martín. Los años no perdonan, Martín. Pero está jovencito, Ernesto, es de la categoría y todavía jugamos. Y hasta que se prende la porra, Ernesto. La porra, echando porras aquí a sus patos feos. Viene el equipo rojo, patos feos, exprofesionales. Era, ese. ¿Qué pasó? No se valen esas entradas, por favor, cayó, porque luego hay roce. Se cayó solo, Martín. ¿Le echó pimienta, Ernesto? Sí, quiso buscar la falta ahí, pero ya no. Viene el equipo rojo por la banda derecha con este jugador moreno que va para el frijolito. Frijolito recepciona, pero la marca es muy aguerrida de parte del equipo de Patos Blancos. Patos Blancos, este sí se sube la motocicleta. Súbete la bici, se lave los bigotes y nada. No hubo éxito en esta. Goloso, Martínez de Muchas, goloso. Viene otra vez el equipo rojo, un trazo de 40 metros que le pega al pasto. Se le andaba quedando el atibil peroné en el pasto, Ernesto. Ahí está mi amigo Edson abriendo aquí la banda. Mira, se cayó este muchacho. No, yo pienso que está un poquito dañada el césped, Ernesto. Está dura la cancha y no hay mucho pasto. Es por eso que como está húmedo, se hace muy resbaloso. Sí, mucha agua, Martín, mucha agua. Ay, ayer, Martín, cayeron postes. Y no recomiendo a nadie en eso. Pero pues hay que cuidar el clima también, Martín, no cuidamos, entonces las consecuencias ahí vienen. Viene el equipo rojo, pasando media cancha nuevamente Paco, que agarra bien el balón para Frijolito, así. Es una típica pista de patinaje, Ernesto, está resbaloso el césped. Sí, el campo llovió, pues está muy muy mojado el terreno de juego, pero hay que se diviertan estos jovencitos. Viene Bessler con el cambio de juego para este jugador número uno. Muchacho, Bessler, jugamos juntos, Joel, fíjate. Sí, Bessler era muy buen zurdito, ¿verdad? Muy buen zurdo. Y me tocó en Jersey Night cuando me tocó ir a entrenar con ellos, que los traía el profe Adrián Caradura Durán. Es todo, el gran pelón, el Félix, el indio. También los traía Rodolfo Rojas, Ernesto. ¿Hoy la rompiste machín entonces, Martín? No, ahí nada más fui yo a entrenar, la verdad. No aguanté porque yo me quise meter a estudiar y mírame, aquí estoy con el artista. ¿Hasta dónde hemos caído? Ahí va, contragolpe. No, Edward todavía está vigente en el torneo. Sí. Él es muy difícil que le metas gol. Hasta la piedra se mete como un líbero, un portero líbero. Tiene las condiciones de Jafet Camou. ¿Te acuerdas de este portero que jugó en segunda división del Deportivo Tepic? Sí, me acuerdo, cómo no, Martín. Me acuerdo, cómo no. Era un porterito con muy buenas condiciones, nada más que a Edward, pues la talla no nos ayudó mucho a nosotros como para trascender, ¿verdad? Sí, Ernesto Montes. Ocupa una altura de 1.90 para que puedan trascender. Ah, pero tiene una potencia, Ernesto, para brincar. Sí, las piernas. Se descuelga del balón. Está como ¿eh? El Conejo Pérez, Martín. Conejo Pérez. Ernesto, ¿y qué nos va a invitar Norma el día de mañana? A ver, Norma, una camaroniza o algo ahí. Como vamos con mi compadre a la camarona, ¿cómo se llama? Hay que ir a la mojarra. Viene Edson, le pone pase a este zurdo, tira. Churrito. Ernesto, no hay para más, Ernesto. Pues ya. Agradecido a la gente que nos invitó a este torneo, Ernesto, a esta gran inauguración y al partido. No, pues a profe Guillermo, a profe Paquito, a toda esa gente que nos invitaron aquí a este torneo. Nos dieron la oportunidad de transmitir en vivo, pues muchas gracias, agradecerle que nos dieron todas las comodidades. Y muy buen trabajo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, Ernesto. Ellos realmente pues son los encargados de promover el deporte y más que nada el fútbol. Y si somos gente futbolera, Ernesto Montes. Sí, qué bueno que estén apoyando el deporte. Taller de suspensiones y llantas con un amigo Leonardo. Llantas Las Vías, Martín. Frenos, bujes, balatas, rótulas, amortiguadores y billeteras. Vieletas. Vieletas y llantas de todo tipo, de RIN 13 hasta la más que se ocupe. Hasta tractor. Todo, de aviones, de ahí de todo. Hasta para irse a la playa, Ernesto. Hasta para irse a la playa. Oye, por la Ernesto. Colosio, 390, fracción de los Limones, pasando la principal. Teléfono 181-0352, mi amigo los atenderá. Frente de nuestro, va a ser nuestro próximo gobernador ahí, Rancho Quevedeño. Ahí por la Colosio. Pasando bien, las vías pasando, y el puente, ¿da? No, pasando por la eso, principal, por Colosio. Por Colosio, pasando la principal. Como que vas a Forum, ahí mero. Ya. Pasando la principal, ahí mero. Pues hay que ir ayer, yo ocupo una llanta para la refa, yo creo que voy a ir a visitarnos el lunes a primera hora. Ahí con mi amigo Leonardo, ahí te va a ver él, y ahí le dices que viene de parte de Fútbol Tepic, te va hasta un descuento te hace. Mira, Ernesto, viene aquí el equipo de Patos Feos y bien recupera el balón, ¿eh?
El equipo de Patos Feos, 25 años, se quedó con el título en diferentes generaciones. Oh, sí lo rompió. Chaparrito Mazat, mira qué recepción. Ay, no pudo hacer más para dárselo al hermano de Estrada. ¿25 años, sí lo rompió? ¿25 años siendo campeones? 25 años, diferentes generaciones. Imagínate, los hijos de los hijos de los hijos de tus abuelos. De tus abuelos y abuelos y nietos y bisnietos, todo de fiesta nomás. Viene Iván Pulido de parte del equipo rojo. ¿Fue lugar, no? No, lugar, sí, ay, no, árbitro, déjala nada, correr. Si tengo una vista de halcón, Martín, tengo una vista de halcón ahora. Ernesto, queremos gol. Pues sí, que es, ese partido para que quedara unos 8-7, 9-8, o 10-9, o 12-12. Como fútbol rápido, Ernesto Montes. Sí, que goles para motivarnos, para cantar los pepinos, Martín, un pepinito. Para no hacerle pipiripi. Pipiripi, gol. Hay que mandarle un kiss a toda la gente que lo está viendo, un kiss, Martín. Mira, Ernesto, viene Bessler, que todavía tiene la motocicleta blindada. Ay, papá, va para este zurdo. El Chorita, Nodal, tirito. No tienen fuerza ya, Martín, pues es que no trabajan las ingles. Hay un en el gimnasio hay un aparato para trabajar las ingles. Pues yo antes le pegaba bien fuerte, Martín, y ahora ya le pego y no, hay churritos, agua, dejo que me lesioné el domingo. Me tironé el minuto 5. ¿Dónde jugaste, Ernesto? Ahí en 6 de enero fui y me tironé. Ahí se hacen buenos torneos, Ernesto. Pues sí, pero pues nomás fui de vacaciones, fui, me tironé y me salí. Buenas noches, que buenas tardes. Después el billete nomás, Martín. Invítame, Ernesto, este torneo sí vale la pena. Ah, pues déjale, digo a nuestro patrocinador, a ver si quieres un buen portero. Claro, yo, pues barato, ¿no? Para ir y venir. Sí, ah, bueno. Barato. No, de compas. Ahí está, partido. No, te creas, así es. Amigos, viene Chabelito, ya empezamos a ver el equipo anaranjado que quiere el gol, ya subió las piezas Ernesto Montes. Viene este muchacho, contención, recupera bien este chavito que tiene buenas condiciones. Abre a la banda derecha para el frijolito de Tlatelolco, en la Infonavit del Mirador, Ernesto. No hay saludos, Ernesto, no hay nada. Sí, que la marisqueca mañana, la marisqueada, nuestra amiga Norma, mi novia Norma. ¿Es en serio, eh? Sí, es muchas serio. Gracias, mañana, Norma. A ver si damos un coleador mañana, pasado, eh. Hoy, chicos, estamos invitados el día de mañana a la marisqueada. A la marisqueada, con. ¿A dónde vamos a ir, Martín? Pues, ¿a dónde? Tú di. Pues a la mojarra. A la mojarra, ¿y luego? No, ya. ¿Para dónde luego? Pues luego a otros mariscos. A otros, a todos mariscos. Hay que un repasón. Bien, Ernesto, pues. Picochos se la tiene, ¿no? Al estilo Champions. ¿Cómo narrarías el estilo de Champions? Oye, por eso me retiré, por no. Me quería que. No, solo, échasela solo. Se mira. ¡Ay, no pasó la pelota! Toñito, no le pudo dar el balón. Viene. Chabelito, pero Edson, mira, excelente Ernesto, de los Picochos, una generación de hermanos que fueron muy buenos futbolistas, ¿eh? Ah, sí, cómo no, pues me tocó pues jugar contra ellos todos, jugar y muy buenos jugadores, ¿eh? Todos. Fíjate. Esos Chabelo, todos esos, ay, no, muy buenos jugadores, Pulido, todos esos. En los años mozos. Un kiss a toda la gente que nos está viendo en Fútbol Tepic, Martín. Oye, artista, pues date likes y corazones. Déjame ver. La revista, Martín, a ver, Martín, la revista. La revista para las dos personas que nos están viendo, artista. tres. Nomás medio tiempo. Sí. Ira al tiro, sí. Ira porterazo, Ernesto Montes. ¡Portero! Lo que le gusta, Ledua, lo que le gusta. La revista digital, Martín, totalmente gratuita. Ah, Ernesto, ¿a qué horas? A las 6 de la mañana ya está. A las 6, ahora me quedé, la mandé tardecito ahora, pero... ¿Te quedaste dormido, Ernesto? Dormido, me desvelé el viernes. Yo te la mandé a las 6 de la tarde. Ahí está, número de teléfono 311-109-2735 y el 311-265-9971. Revista, ¿qué contiene esta revista, Martín? Esa contiene, pues, no tiene hojas, pero tiene mucha información. Es programación, torneo de barrios, programación de la AFEN, tablas, tenemos también perfiles de jugadores, tenemos muchas notas periodísticas, nuevos talentos, chavitos, semilleros del fútbol. Y Ernesto Montes, vamos al partido, fíjate que ya está llegando el equipo rojo. Está empezando a llegar. Ya la gente nos está viendo, Ernesto. Ya somos 7-8. Y sigue contando. Amigos, está muy interesante este partido. ¿Dónde me echo corazones, Martín? Muchas gracias. ¿Dónde me echó corazones? Ahí está, ahí nomás, aprieta la ira. Ahí, tú déjales como las maquinitas, Ernesto. No, muchas veces. Taca. Me da corazones yo, pues nadie me da corazones. Me echa corazones hasta un. No hay quises aquí, no, para aventar no quises. Mandar, no, no puedo mandar quises. No. No. Un saludo al Juan, un artistazo al Juan.
Unos kisses para toda la gente, unos kisses. Así es, Ernesto. El equipo rojo, nadie, pues. Nadie nos manda saludos. Pues hay que echarlos. Y si hago esto, Martín. Hace como alguien ayer. ¿Eso qué significa? Pues que son corazones. Ah, corazoncitos. ¿Estoy enamorado? Estás enamorado. Ah, chulada, Martín. Pues está bien, artista. Esta es la vida, la ley de la vida, estar enamorados. Julio Agosto, con trazo de 40 metros al estilo de Rafa Márquez. Bien, amor y Ponce. Mostrando elegancia. Y lo que la caracteriza, ese físico que le ayudó mucho en sus años mozos con el Toluca. Ah, no, sí, todavía, pues todavía está, pues todavía se prepara ese muchacho. Yo creo que, estuvo aquí un tiempo en Cora, si no le fue muy bien, Ernesto. Ah, pues que ya venía de salida, Martín. Ya nomás vino, como dicen, en el barril. Vino por el billete. Martín, vino por el billete, pues, está bien, nuestro amigo Mauri. ¿Me viste más corazones, Martín? ¿Puedo aventar? ¿No me regañas? ¡Ah, no, que venta más corazones! Voy a aventar unos 20, 30. Y el ching, mira, Martín. Narrador Martín López. Nuestro gran Martín. Ah, Tim Mar López. Es todo, Ernesto Montes. ¿Y yo no salgo, Martín, no qué? Sí, sí sales. ¿No me ponen a mí? ¿Por qué no me ahí ponen? Está Ernesto Montes. ¿Quién está? ¡Ira solo, portero! ¡Portero! ¡Portero! El partido está, equipo rojo. Ahí apareció. Cero, Edward. Un saludo. Un kiss, dos. Para Ernesto Montes. Un kiss, Martín. Me aventé yo solo. Un kiss. ¿Cómo yo, hiciste? Yo solo. Un kiss. Oye, para ya Ernesto te estás viendo tú solo nomás. Yo solo me veo. No, pues yo solo me estoy viendo. Bueno, no saben de lo que se pierden. La verdad, el partido ya empieza a subir el nivel. Bueno, y está de maravilla. Tenemos aquí un gran. Un campeón. Pues tenemos aquí. A ver. Un campeón Nayarita. Allá en Sonora, al gran Enrique Cerón. Enrique Cerón, buenas tardes. Kiki Cerón. Oye, Kiki, vi tu video y ahorita te veo. Nada que ver, Kiki. ¿Qué ha pasado contigo? A ver. ¡Saca la hamburguesa, artistazo! ¡Saca la hamburguesa! No, no es cierto. No, pues se descuida uno, ¿no? La familia y una otra cosa. Pero pues ahí sí andamos haciendo. Ahora enseñándole a los niños, ¿no? Así te vi que traes un equipo ahí en la pista de tartán. ¿Qué equipo traes? Sí, ahorita estoy trabajando para ayuntamiento en deportes. Tengo una escuela municipal Montezuma y la otra la venceremos. Ah, ya tienes sucursal, mi Kiki. Tienes sucursal también. Oye, ¿y el torneo de barrios de Hidro Montezuma, qué está pasando pues ahí? Ahí andamos, mañana empezamos a partir de las 11 la libre. Y el artista se mete al área, chica. No, a ver, ¿cómo sigamos, sigamos? Desde las 11 en adelante. Sí, tú eres organizador de esto. Ahí estamos, sí. Oye, ¿y por qué no nos mandan programación aquí para la revista? Dije que tenemos. Ah, pues ahí te los paso yo Oye, Martín, ¿ya viste? Porque la gente me dice, mándanos, oye, no te suma nada. Ey, sí, mándanos lo que tengas. Y de tu equipo, tómale la foto a tu once inicial o tu equipo todo completo y nos la mandas y ya la vamos a publicar. Lo publicamos con nosotros. Sí, porque no podemos cubrir todas las campos. Sí, es que es muy difícil, honestamente, lo que estamos haciendo, un consenso de que pues nos piden, vaya a tomar fotos allá. Y somos uno, dos, tres, somos seis para... ¿Todos los torneos? 30 canchas, pole. No se puede. Entonces, mejor que nos manden la foto, nos la mandas. Claro, no, sí, yo se las mando ahí, en el mismísimo Watts. Oye, Kiki, recordar aquel año donde metiste el gol. Si Dios nos permite y con ayuda tuya vamos a transmitir en vivo ese partido, pero lo queremos hacer bien. A ver, a mí me gusta decir que al cabo hay piratería. Pero ese hacer como un programa muy especial. Y vamos al campo, Ernesto. Nárralo, Ernesto. Va a caer el gol. ¡Golazo, golazo! Yo solo, pero viene Kiki. Entra fuera. Área grande. Pisa, le recorta. Le robaron al Belka, Ernesto. ¡Saca la hamburguesa, Kiki! Pues invitar a tus compañeros, esa generación que quedaron campeones allá en Sonora. Y para ver el video y estar platicando lo que pasó en ese momento. Es buena idea esa, Kiki. A ver si no nos la roba por ahí alguien esa idea. ¿Tú crees? ¿Tú crees que nos roban esa idea? Sí, ya dijiste, ya hablaste, nos van a robar esa idea, pero nuestro amigo... Nomás tú te estás viendo. Ya cuatro. Nos organizamos. Nos organizamos, claro. Y que... Sí, ya estamos en comunicación ahí. Vamos a ir a un restaurancito, vemos el video, lo narramos y ya explicas cómo metiste el gol, cómo te perfilaste. ¿Cómo la rompiste allá? ¿Cómo la rompiste en Sonora? Cuando Luciano Pavarotti, ¿da? Cuando Luciano Méndez, así. pero fue una buena experiencia, ¿eh? La verdad que fue una buena experiencia. No, está bien. ¿Y por qué dejaste, mi Kiki? ¿Por qué te alejaste de las canchas? Pues una, por sinceramente, el trabajo, pues. Sí, el trabajo me consume mucho tiempo. Estar en las canchas, estar
que ahora que los chavitos, que hay que cuidar la cancha, que hay más que nada trabajar en el ayuntamiento, pues. Entonces, pues, hay que llevar dinerito a casa, si no, ¿cómo? Claro, sí. Claro. Hay que llevar la papa en esa. Llega. La tibia y peroné dejó ahí, Martín. Ay, llegan los tirones, Ernesto. Pues, es que ya esa edad es muy difícil. Luego no calentaron, no, Ernesto, nada, nomás se metieron. Nada. Te digo que el domingo fui a jugar y me lesioné a 5 minutos. No, no, ¿y no calentaste? No, llegué, no, pues artista. Llegué como a los años mozos. Nada, nada, Martín. No, no, tú. Despejé y ahí quedé. Tú, como futbolista profesional que fuiste, debes de saber eso, que hay que calentar bien antes de cualquier actividad física. Sí, la verdad. Oye, sí, pero es que quedé, despejé y ahí quedé. Pero fui por el billete, ¿eh? Y pues ya me. Él aseguró. Él aseguró, sí, sí, ya me lesioné. No, está bien, nuestro amigo Kiki, artista, a ver. Viste, primer tiro de esquina, artista. Vamos al partido, nuestro perdón. Nuestro amigo Mauri, a Mauri. A Mauri Ponce se prepara, perfil derecho, balón al penal. ¡Gol! Edson, tío, portero, lo deja muerto. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Kiki! ¡La está rompiendo el Kiki! La... ¡No que no, Martín! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De patos feos! ¡De patos feos! ¿Se acordaron de sus 25 años ahí, de gloria? Nuestro amigo Kiki, ahí está la porra de sí, Pato pues, Feo, la porra. La familia Ernesto Monte, la familia haciendo la presencia. Niños. Imagínate desde que eran novios, de ir que, a acompañar al futbolista. De cuando estaban quises, cuando estaban chiquitos, no tenían ni quises se daban, Martín. Cuando no comían. Cuando no comían, no les daba hambre antes, cuando estaban novios, ni hambre les daba. Que decían, tengo hambre, no. Ernesto, Escarenauto. Escarenauto. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vamos a ver con su patrocinador Escarenautos. Ese amigo también le gusta a su hijo, muy bueno para jugar. ¿Su hijo, Martín? ¿Quién? El hijo del señor de ese negocio. ¿Cómo se muy llama? Buen jugador. Escarenauto. Escarenauto. No me acuerdo, pero muy buen jugador, no. Niño. ¿Trae con qué? Fíjate con que sí lo va a romper. Es lo que comentábamos al principio, Ernesto. Sí, adelante. Venta de escáner y herramientas automotrices en Nayarit. Los mejores equipos de vanguardia, Martín. Ese es hasta donde quieras, te manda el equipo de Escarenauto, donde quieras. Teléfono 311-200-0585. Hacen el chequeo con escáner, ¿eh? Todo, sí, todo, perdón, te vende todos los, él vende todos los aparatos. Él vende todos los aparatos. Ah, o sea, él vende. Él vende, es distribuidor. A los talleres. A toda la gente que le pide. Si tú quieres un aparato, él te lo vende y él te lo manda todo, hasta tu domicilio, Martín. Yo quiero un escáner para tomar para mis fotos que tengo. Ah, pues igual. ¿También? Mándale un, marca al 311-200-0585 y te lo manda, Martín. Nomás que tienes que depositar el billete, ¿eh? Ah, no, no, es una falta. Hace. Eso no falta, que no falte, bueno. Artista. Bien, Ernesto, vamos a despedirnos, vamos a comerciales. A comerciales. Pues al parecer va a ser todo de nuestra parte, agradecer a toda la afición, o sea, realmente que nos estuvieron viendo. Y pues, Ernesto, agradecer a Kiki Cerón, al gran Daniel Esparza, al Carlos, el Güero. A oye, Reina. Y a toda la gente, Martín. A Sandra, Martín, a toda la afición que nos va. Pues yo creo que deberías de ir por Amaury Ponce para... No, pues allá abajo, Amaury. Pues así, te mando el celular. Llévate tu celular y me marcas. No, ¿y quién nos va a ver? ¿Y quién nos va a ver? Pues nos estamos viendo nosotros. Ah, no, ya. No, así nos ve la gente, así nos ve la gente. Después de este video se vuelve a reproducir y obviamente podemos ver a todos los patrocinadores, podemos ver a toda la gente que nos está apoyando. Bien, Kiki, pues agradecerte el día. No, estamos para... órdenes. Gracias, Kiki. Y luego vamos a hacer eso, ¿te parece? Sí, no, güey. Para armar algo perrón. ¿Sale? no te lo vas a llevar. No, está bien, hacemos eso. Estorbaba. Hacemos eso, Kiki. Gracias, Kiki. Ahí estamos, mijo. Bien, Ernesto, pues por el día de hoy es todo de parte de nosotros. Agradecer que nos hayan seguido. Pues tenemos aquí en pantalla a la afición, a la gente que está. Organiza una porra, Ernesto, con la afición para que se vayan contentos, Ernesto. Ernesto Montes. Una porra, van a echar las esposas, hijos y nietos, abuelos, abuelas, para los patos feos. Ahí van, patos feos, ahí viene la porra. Que se oiga el apoyo, que se oiga el apoyo a sus esposos. Ahí va la porra. ¡Tra!
¡Tra! Ahí están las esposas, hijos, padres, abuelos, abuelas de los Patos Feos, esos jugadores que la rompieron mucho. Salud, salud. Mucha buena porra, Martín, ¿sí viste la porra? Sí, Ernesto, no, pues es que ellos han estado desde que estaban chiquitos. Hoy, otra porra, las otra mamás. Porra. Hoy. Cuando me echaban esas porras a mí, Martín, cuando metí un gol, ¿A tu portería, Ernesto? A la portería mía la metí también. El gol cuenta, cuenta el gol. Sí, cuenta. Adiós. Vamos a despedirnos. Vamos a un video. Ok, Ernesto, pues agradecer a toda la afición, agradecer a los Patos Feos, agradecer a los patos exprofesionales, a toda la gente que nos va a volver a ver, y pues fue otro placer haber estado compartiendo micrófono, Ernesto. Un placer, Martín, que aquí con Reina, con Sandra, con el Güero, que con Dani y Carlita también, que no pudo venir, pero también un saludo a ella, a todo el equipo de Fútbol Tepic. Gracias a la edición. Gracias, amigos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Es un placer, Silver, Martín. Una tienda de prestigio y calidad en cada uno de sus productos que ofrecemos al público, tales como uniformes económicos y de la marca Silver, uniformes clones o réplicas, pants deportivos, licras y medias, ropa para otros deportes como básquetbol y voleibol. También cuenta con el material deportivo necesario como balones, platos, guantes y casacas. Ven y conócenos. Nos encontramos en Privada Aviación número 9, a un costado del campo de fútbol Real Provincia, en Tepic, Nayarit. O llámanos al 311-228-71 y pregunta por nuestros buenos precios. Te esperamos. Tienda Silver es para ti. Estamos aquí en Autoparte Ramón para comentar que tenemos refacciones para todo tipo de autos, sea autos de gasolina o diésel. Contamos con motores para Subaru, baterías, aceites de todo tipo, cubetas en aceite. Contamos con taller mecánico, tenemos servicio a domicilio. Estamos ubicados en calle Olmos número 181, Colonia Los Sauces, aquí en Tepic, Nayarit. En la compra del aceite y su filtro, aquí tenemos en promoción el cambio gratis. Y como siempre, pues Autoparte Ramón, apoyando al deporte y a los niños deportistas. Los esperamos en Autoparte Ramón. Mi nombre es Marco Antonio Saldaña, soy responsable del taller mecánico Saldaña. Estamos ubicados aquí en calle Miguel Ebrija 306, en la colonia Caminera. Estamos entre Juan Ramos y Silver, Suárez. Silver, una tienda de prestigio y calidad en cada uno de sus productos que ofrecemos al público. Clutch, cambio de clutch, como uniformes económicos frenos, y de la marca Silver, uniformes clones o réplicas, pants deportivos, licras y medias, ropa para otros deportes como básquetbol y voleibol. También cuenta con el material deportivo necesario como balones, platos, guantes y casacas. Ven y conócenos. Nos encontramos en Privada Aviación número 9, a un costado del campo de fútbol Real Provincia, en Tepic, Nayarit. O llámanos al 311-228-71 y pregúntanos sus buenos precios. Estamos para servirles. Nos espera aquí tu amigo El Toñeque. Estamos aquí en Autoparte Ramón para comentar que tenemos refacciones para todo tipo de autos, sea autos de gasolina o diésel. Contamos con motores para Subaru, baterías, aceites de todo tipo, cubetas en aceite. Contamos con taller mecánico, tenemos servicio a domicilio. Manos al 311-228-71 y pregúntanos sus buenos precios. Estamos para servirles. Nos espera aquí tu amigo El Toñeque. Aquí tenemos en Autoparte Ramón el cambio gratis. Y para comentar, pues tenemos parte Ramón apoyando para todo tipo de autos y a los niños deportistas. Esperamos de gasolina o diésel. Mi nombre es Marco Antonio Saldaña. Estamos con motores para Subaru, baterías, aceites de todo tipo, cubetas en aceite. Estamos ubicados aquí en calle Miguel Ebrija 306, en la colonia Caminera. Estamos entre Juan Ramos y Vicente Suárez. Estamos ofreciendo reparación de motores, servicio de clutch, cambio de clutch, servicio de frenos, servicio de suspensión y todo lo referente a lo mecánico. Cualquier falla que tengas, contamos con escáner para detectar cualquier falla
por ahí que tenga su vehículo. Por ahí si se les presenta un problema en su casa, tengo servicio a domicilio. Llámeme y con mucho